Atención a esto, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos aseguró que están listos para una intervención militar en Venezuela. Queda claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. Van a haber consecuencias muy serias cuando el Congreso se reúna otra vez. Lo que más temía Maduro, Estados Unidos alista fuerza militar para liberar a Venezuela. La peor pesadilla de Nicolás Maduro se acaba de hacer realidad. La Casa Blanca ha emitido una declaración reconociendo a Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela. Este es el primer paso para una intervención militar. El país más poderoso del mundo afirmó. Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Queda claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. El tirano está en serios problemas. Ahora que Estados Unidos ha reconocido al nuevo presidente de Venezuela, puede enviar un contingente militar con el permiso de Edmundo González. Y es que según la Constitución de Venezuela, el presidente electo puede solicitar ayuda militar extranjera para restablecer la democracia. Edmundo González está habilitado por la Constitución para autorizar la entrada a Venezuela del Ejército de Estados Unidos, a fin de cumplir la orden de captura que pesa sobre Nicolás Maduro y sus secuaces. Y ni Rusia ni China podrían protestar o aplicar sanciones. Por la tarde, María Corina Machado confirmó que está negociando con el gobierno de Estados Unidos la creación de un escuadrón internacional que desembarque en Venezuela. Yo estoy abocada, entre otras cosas, al tema internacional, hablando con presidentes, cancilleres, jefes de Estado, o sea, no se imaginan. Este contingente estaría conformado en su mayoría por ex soldados venezolanos refugiados en Estados Unidos. Como militares venezolanos, le hacemos una petición a que nos apoyen en términos logísticos. Vamos hasta el final y vamos a ganar, a cobrar y a celebrar. Estados Unidos no está jugando. Los mercenarios soviéticos del grupo Wagner que han aparecido en Caracas representan una seria amenaza para la región. Acaba de llegar esto. Miren, miren esto. Su presencia habría sido el detonante para que Estados Unidos se disponga a capturar al dictador. Así lo comunicó el senador por Luisiana, Bill Cassidy. Este es un momento crítico para nuestro hemisferio. ¿Permitiremos que los rusos, el Partido Comunista Chino y los carteles de la droga utilicen a Venezuela como base de operaciones? Necesitamos cambiar de rumbo. Y eso empieza por apoyar al presidente electo Edmundo González, hasta el final. De inmediato, Nicolás Maduro salió a responder enloquecido, tratando de amedrentar al Comando Sur de Estados Unidos. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela. Por su parte, Diosdado Cabello amenazó con torturar a María Corina Machado si llevaba a cabo esta operación. Le voy a decir algo, vamos a caer en la provocación, pero lo vamos a joder. Demostrando que se trata de un régimen cruel y fascista. Pero en el acto, la congresista María Elvira Salazar le respondió que si el chavismo le tocaba un pelo a María Corina Machado o Edmundo González, Estados Unidos se encargaría de hacerles llegar la justicia muy pronto. Ya nada puede detener la intervención militar. Estados Unidos acaba de dar el ejemplo reconociendo a Edmundo González, y hoy lo debe hacer la OTAN y el resto de países de América Latina, a fin de que la intervención se realice antes del sábado. Ese día se decidirá el destino de Venezuela, cuando los matones de Maduro y los partidarios de María Corina Machado se enfrenten en Caracas.
Ambos líderes han convocado sendas manifestaciones para el mismo día a la misma hora. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. Si el Comando Sur de los Estados Unidos tiene pensado actuar, debe hacerlo antes de esa fecha. De lo contrario, será un verdadero baño de sangre. Porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano. De momento, tres congresistas de Estados Unidos ya adelantaron que están preparando un operativo contundente contra Maduro. Además, afirmaron que el Congreso de Estados Unidos acompañará al presidente electo Edmundo González en su toma de posesión. El Congreso Federal de los Estados Unidos, el gobierno americano está con ustedes y que estamos protegiéndolos para que nada le pueda pasar. Venezolanos, ha llegado el momento de cobrar. Es hora de llenar Caracas e ir hasta el Palacio de Miraflores, donde se esconde el dictador, sin miedo y por la libertad.